Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos cómo enviar 10 GB por un archivo adjunto de correo, pero no lo haremos por Outlook ni lo haremos por Gmail, lo haremos con DropHard. Por aquí podemos enviar 10 GB a cualquier tipo de correo. Luego al final del video les mostraré para que vean cuánto soporta Hotmail y cuánto soporta DropHard. Como le dije, DropHard soporta 10 GB que podemos enviar. Aquí en esta parte seleccionamos el archivo. Seleccionaré un archivo que no pesa mucho para que puedan ver que realmente funciona. Aquí escribimos el correo de nosotros, el que queremos, para que la persona se dé cuenta que somos nosotros. Copio este correo. Y luego copio el correo de la persona que queramos enviarle esa información. Ese es otro correo mío. Le ponemos un mensaje. Entonces le damos Start, Transfer, le damos, esperamos que cargue. Como podemos ver aquí a mano derecha, podemos ver que ese tutorial prueba. Ya nos damos cuenta que ya ha subido la información, podemos pasarla también. Recomienda DropHard, nos sacará de apuro. Cómo enviar 10 GB por correo. Si queremos enviarle una película o algo a un amigo, y no podemos porque simplemente no tenemos algo que nos permita enviar esa información. Déjenme buscar si está en archivo no deseados. Porque he hecho algunas pruebas de este correo. Pero realmente funciona, dice el archivo. Ha sido transferido exitosamente. Disculpen, mi internet está un poco lento. Pero les recomiendo que prueben y verifiquen esta página. Como pueden ver, he recibido dos archivos de DropHard. Porque me envié dos veces. Entonces podemos ver el archivo que yo puse, tutorial prueba. Podemos transferir el archivo de cantidad de 10 GB. Descargamos el archivo para que vean que sí funciona. Mientras tanto, lo que eso descarga, haré un nuevo para que vean que podemos subir archivo de cantidades grandes de GB. Entonces vemos que también podemos descargarlo de DropHard. Es como una nube que nos permite descargar ese archivo. Pero esa información la recibiremos en nuestro correo. Descargamos el archivo para ver si funciona. Como podemos ver, aquí está lo que nos enviamos. Y así podemos enviar 10 GB, 5 GB. En este caso enviaré un sistema operativo para que vean que así funciona. Enviaré esta imagen ISO, esa 1 GB 7, y enviaré esta. Enviaré las dos. Como podemos ver, están ahí. Pondré los correos para que vean que sí funcionan. Pero no dejaré que suban, ya que pesan un poco sus archivos. Solo le haré la prueba para que vean que sí funciona. Ponemos el correo de la persona que queramos enviar, como les expliqué hace unos momentos. Le ponemos sistema y le damos Start Transfers. Y como podemos ver, comenzará a iniciar
la transferencia. Como le dije que al final del video le iba a mostrar, veremos cuánto soporta esto. Y como es obvio de esperar, pondré el mismo sistema operativo que pusimos para que vean. Buscamos en nuestro equipo, buscamos la imagen, que es la 1.1, y veremos qué dice. Cargar, ajustarse. Primero lo está subiendo a OneDrive, eso es una forma. Eso se enviará como archivo OneDrive. Pero si no lo hacemos de esa manera, no podremos subir archivo de más de 1 giga. Si lo suben de esta manera, se lo cargan sin OneDrive, solamente soportará como 25 megas. Este archivo es demasiado grande para enviar 34 megas. Solo podemos cargarlo a OneDrive, luego de OneDrive lo podemos enviar. Esa es la otra manera que podemos hacerlo desde correo. Pero de no ser así, no podemos enviar un archivo tan grande. Espero que hayan aprendido las dos maneras de cómo enviar archivos de cantidades exageradamente grandes por correo. Espero que comenten y no olviden suscribirse. Espero que este video les haya gustado. Y aún teniendo algunos inconvenientes, hice este video para que podamos aprender dos maneras de cómo mandar archivos por Dropbox, Transfers y OneDrive. Eso era todo, amigos de YouTube. Hasta la próxima.